San Juanita tiene toda la razón. Las festividades, pues todos son cordialmente bienvenidos, son abiertos al público en general. Y pues nosotros también hemos tenido la oportunidad de convivir con gente de aquí de La Libertad que predica otras religiones. Hemos estado presentes en sus eventos y la verdad, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así es que sean todos cordialmente bienvenidos y disfruten de este bonito evento. Saludos allá para Luis Ceballos, para Julio Fajardo, para Luis Ortiz, que también está por aquí reportándose con un saludo. Saludos enormes allá para la familia Carrizales de León, para los Carrizales Ortiz y para los Pelones de Chicago, que están haciendo posible esta transmisión en vivo. De todo corazón, gracias a todas las familias que aportaron su granito de arena y que enviaron una gran infinidad de arreglos florales para nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. ¡Qué chulada, hombre! Se ve, de verdad, se ve la devoción a nuestra Virgencita desde que llega uno aquí a La Libertad. Muchos arreglos florales que fueron colocados en esta fecha tan, tan importante. Y desde aquí les enviamos el agradecimiento a todos los que hicieron llegar una florecita para nuestra Virgen María de Guadalupe. Me encargan un saludo para la chica de parte de Juan Ballesa, también un saludo para Enrique López de parte de César Sánchez. Público, también agradecemos a las familias que hicieron llegar a esta capilla sus charolas alusivas a esta bonita festividad de nuestra Virgencita, de las tradiciones únicas, auténticas y originales de la colonia La Libertad. Tenemos un saludo para Francisco Sánchez, para Camerino Nájera, para Beremunda Nájera. Vámonos, gracias por esos saludos. A
También era para Juan Ballista, que radica en Dallas, Texas, de parte de su hermana Marisol. Tenemos también por acá un saludo muy especial de la familia que nos invitó, de la gente que está haciendo posible esta transmisión en vivo, que está aportando su granito de arena para el desarrollo de esta bonita festividad y para acercar a la gente que no puede venir a su ranchito querido. El saludo de parte de la familia Carrizales de León, la familia Carrizales Ortiz, de los Pelones de Chicago. En especial para todos los coordinadores de este bonito festejo, para la gente que está detrás de la organización y pues bueno, para toda la gente que ha aportado mucho trabajo para que hoy en este día luzca así de bonita esta fiesta. También me encargan un saludo para toda la gente que vive aquí en La Libertad. Gracias amigos, familia Carrizales de León, Carrizales Ortiz, Pelones de Chicago, gracias por patrocinar. Teresa Nájera de parte de su hijo Gregorio y todos sus nietos. También tenemos saludos para los primos y las primas Carrizales Ortiz de parte de Carolina Ortiz. Maricela Sánchez de parte de su comadre Chayo, para la familia Súa, que también andan por acá, la gente que se vino de San Rafael Matriz, ¿cómo estamos? Qué bueno, oiga, se vinieron a acompañar las danzas, qué bonito, oiga, bienvenidos. Un saludo para toda la gente del San Rafael Matriz, que también andan presentes aquí en La Liber, para los viejones de la danza, aunque sus pelos no se acaban. ¡Ánimo!
a saludar por acá al amigo Abel, que también anda por acá presente. ¿Listo para mañana, viejón? Ya, todo listo. Invíteme a la raza para que se vengan al jaripeo mañana. No, pues le hacemos la invitación a todos los que, a todos los ranchos aquí de sus vecinos, que mañana esperamos aquí en el jaripeo. Se va a poner bueno. ¿A qué horas abren las puertas? Como a las 3, como de 4 adelante. De las 4 en adelante, sí. Bueno, ya está, viejón. Vamos a hacer la invitación y saludos a la raza que se encuentra allá en la Unión Americana. Armando Sánchez, Javier Zúñiga, Uriel Ortiz, Gabriel de León, José Fajardo, Juan Gudino, todos los gudinos que están ahí en Monterrey, Nuevo León. Saludos. Pues a todos, ¿verdad? Todos los que no pudieron venir, por acá lo esperamos para el 24. Dejen venir. Ándele, claro que sí. Que se vengan a pasar la Navidad por acá. Pues no pueden venir en estos días, ¿verdad? Pues les invitamos allá para el 24 y 31. El día 25 tenemos derbi de gallos aquí. ¡Vámonos! Les hacemos la invitación también para que se dejen venir. Para la raza gallera, hombre, claro. Que se vengan a acompañarnos el 25 de diciembre. Le mando saludos al amigo Omar Salazar, por allá lo está mirando, viejón. No, le saludos. Por allá también Juan Nájera. Ahí le mando un saludo cordial. Los saludos. La raza que está por ahí reportándose en el directo. No, saludos a donde quiera que anden. Saludos. Órale. Ya está, mi compa. Pues bueno, a echarle muchas ganas. Mañana, primero Dios, nos encontramos ahí en el jaripeo de Superlujo. ¡Ánimo! Pues ahí están los saludos de parte de mi compa Abel, que también se vino por acá a acompañarnos. No he visto a mi compa Valente, pero le vamos a mandar un saludo al amigo Valente. Y bueno, por acá, señora linda, ¿hay saludos o no hay saludos? Ya la vi que trae ganas de, ya la vi que trae ganas de bailar. Sí. Ya traen ganas de bailar para quitarse el frío. Sí, porque se pase. Ándele. Mañana al baile. Mañana al baile, ¿qué óvole? Oigan, son de carrera larga. No, pues caciques. Bueno. Caciques mañana, éjele. Órale, ahí están los saludos. Para la güera. Para la güera, ¿dónde anda la güera? En Houston, Texas. Hasta Houston, te van los María saludos. María Eugenia Sánchez García. Ándele, pues bueno, muchos saludos para la güera. Sí, que mandar un saludo para mi hermana María Guadalupe, que está cumpliendo años, se encuentra en San Rafael. Vámonos para María Guadalupe hasta San Rafael. Que la haya pasado muy bien y que la Virgencita la cuide y la proteja. De parte de su hermana Rosalinda. Vámonos, gracias por ese saludo. Por acá me encargan un saludo para la tía Manuela, de parte de Rosario Zúñiga, por ahí reportándose. Igualmente, muchos saludos. Que se la pasen muy bien, que nosotros aquí estamos bien, tranquilos todos. Ándele. También para la señora Juana Nájera Rangel, se encuentra en Brosville. Hasta Brosville se van los saludos. Filomena García. Ajá. Carlota García, de parte de sus hermanas de aquí de La Libertad. Ándele. Que la Virgen las acompañe y las cubra con su manto. Bueno, por acá le mandan saludos Jorge Padilla. También Iván Duval, y por acá también le manda un saludo Diana Padilla, Carla Sánchez también por ahí se está reportando con un saludo para todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Vámonos. También para Flor Sánchez, que se encuentra allá por Arkansas, Mississippi. ¡Hasta Arkansas! Sí, que Dios la bendiga y la Virgen la acompañe de parte de su mamá, que mucho la quiere mucho. Claro que sí. Pues bueno, doña Manuela, por acá también le mando un saludo, Carolina Ortiz. Muchas gracias. Para doña Manuela y el tío Tino. Ah, pues por aquí anda el tío Tino. Ahí anda. Sí, claro que sí. Por acá también Yadira Sánchez dice saludos. Gracias, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Justino también, por allá le mando un saludo, Justino Sánchez. Ándale, por ahí se encuentra, por ahí está. Claro que sí. Bueno, pues ahí están los saludos para doña Manuela, también para doña Concepción. Nos llegan los saludos y por acá mi amiga quiere mandar un saludo. Saludos a mi tío que está distante. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Mi abuelito Irma. Ándele, hasta Tanque Los Ángeles, te mando saludos. Los Ángeles.
gracias. También para José Luis Sánchez García, que va a cumplir años el 16 de diciembre. Vámonos. Que se la pase muy feliz y contento al lado de su, toda su familia. Las felicitaciones adelantadas. Excelente. Claro que sí, con todo cariño. Ándale. Y por acá, pues saludamos a toda esta bonita gente. Mañana aquí nos vemos. Ándele. Claro que sí, para sus hermanos al otro lado. Los sobrinos, con mucho cariño. ¿Mande? Los abuelitos. Ándele, los abuelitos también. Su mamá, con mucho cariño para su mamá, sus abuelitos y toda la familia que le está mirando. ¡Vámonos! ¡No que no! ¡Ahí están los saludos! ¡Amigos nuestros! Allá para don... Don Faustino. Por aquí anda don Faustino Sánchez. Por allá nos acompaña. Ya lo entrevistamos, ya mandó sus saludos. Para el Churri Ceballos, de parte de Omar Salazar y el Cristian Ceballos, por ahí reportándose con los saludos para el Churri. Bueno, Racilla, ¿y si van a salir mañana al jaripeo? ¿O qué onda? A ver, repórtense. La raza jaripeyera, la raza bailera, ¿quién va a salir mañana al jaripeo? Fuerte los aplausos para esta danza que viene desde la calzada. Amigos, pues un público espectacular el que hoy nos acompaña. Ya en unos momentos más estará por ahí iniciando los juegos pirotécnicos para que no se despeguen de sus pantallas. Thank you.
Hola, hola, el viejo de la danza. Vamos. ¿Cómo andamos, amigo? Bien. Bien. Eso. ¿Listo para danzarle? ¿Lo vas a patear bonito? Sí. Órale, ya dijo. Pues gracias a esta bonita danza de aquí de La Libertad. Hoy les tocó recibir la bendición. Hoy les tocó recibir la bendición de nuestro Padre Dios a esta bonita danza. Que bueno, este año es el primer año que participan y lo están haciendo de manera fenomenal. Gracias a todo este bonito público por acá presente que sigue acompañándonos. Bueno, con frío todo, pero aquí están presentes y no se han perdido ningún detalle de esta bonita fiesta. Delta Banda Nájera de parte de Gregorio Pajarro. Es un saludo con todo cariño para su madrecita chula y preciosa. Thank you.
que tanto, ¿por qué le voy a ti? Thank you.
Las bombitas chiquitas, una de esas, pues.
El pinche cuento cerró la pata. Qué güey. A ver, pinche cámara, no te muevas, no. Esta bonita danza que se está despidiendo a los muchachos que vinieron desde San Rafael Matriz a danzarle bonito a nuestra morenita. Gracias, amigos nuestros. Que nuestra Virgencita los cuide, que regresen bien. Participando de Obregón Rayón, que ya se despidieron y que van regreso a casa. Para todas las danzas que hoy han participado, para las familias que hicieron posible que vinieran a danzarle a nuestra morenita, gracias. A continuación, pues vendrán por allá a despedirse los cotoneros, la danza del cotonero mayor Don Camerino. Por allá vienen ya esos muchachos originarios de aquí de La Libertad. La danza de caballito se estará despidiendo también de nuestra morenita. Amigos, por acá se preparan ya los muchachones para hacer la tradicional capada del toro. Allá en el interior de la capilla, pues llegó una agrupación más a dejar un ramillete de mañanitas para nuestra Virgencita de Guadalupe. Vamos a presenciar la capada del toro. Ánimo, muchachos. Thank you.
cartera desde el estado de Georgia, de parte de Robert Carrizales. Nos dice por allá, ahora sí traen los caballos bien preparados. Bueno, nuestra amiga Patti dice que pobre toro. Es lo que sigue el programa, es la acampada del toro. Descansar, ya se despidieron de nuestra Virgencita Morena. Gracias por su participación, muchachas y muchachos. Saber que sea para Maluni Sánchez. Thank you.
Thank you.
fuerte el aplauso por esta bonita danza. Así concluyen su participación estos muchachos conocidos como los cotoneros, los discípulos por acá de Don Camerino, Don Camas. Gracias muchachos por todo el esfuerzo realizado en esta edición 2023. Que nuestra morenita los cuide y los proteja donde quiera que anden, a ustedes y a sus familias. Esta transmisión en vivo agradeciéndole a la familia Carrizales de León, a la familia Carrizales Ortiz y a los Pelones de Chicago por habernos patrocinado en este segundo día de actividades en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe. Los invitamos para que nos acompañen el día de mañana. Habrá nuevamente transmisión en vivo patrocinada por nuestro amigo Armando Olvera y gente que lo acompaña. Mañana tenemos un jaripeo baile de super lujo. Todos quedan cordialmente invitados. Nos despedimos con estas mañanitas.